Hola, ¿qué más? Nuevamente saludando a todos mis seguidores de mi canal en YouTube, Un Mundo de Conocimiento a tu Alcance. En el día de hoy vamos a programar unos inyectores Intercontinental en una Ford 2.2. Esta es la Ford Ranger para Colombia. Entonces, recorremos a nuestro equipo en el día de hoy, este Team Car, el cual estamos haciendo el diagnóstico. Nos vamos a funciones especiales y donde dice módulo control powertrain. Le decimos factor corrección de los inyectores de combustible. Inmediatamente ahí le decimos que aceptar, le decimos que aceptar, se va a continuar así, le decimos que aceptar. Vamos a programar el inyector número 1, le decimos que confirmar. Acá nos saca la programación de los inyectores que tiene actualmente. Esta sería la programación de los inyectores actualmente. ¿De dónde van a sacar ustedes este número? 9AGJEF. Entonces nos paramos en el número 1. Nos dice que introduzca el nuevo BIN. Y el nuevo BIN está en esta parte. Nómbrame ahí un poquito. En la cabeza, no es este número de referencia, que este es de fabricante. El número está aquí en la tercera línea de la cabeza del inyector 1, 2 y 3. Ahí están viendo el nuevo número. ¿Qué número van a ingresar? Pásame ahí la foto. Colóquenla ya. Cabe resaltar que este equipo Team Car trabaja excelente con estos vehículos diésel. Téngame ese inyector ahí. Y acá vemos el número. El número que vamos a ingresar, recuerde que les dije, el tercero. Téngamelo ahí, porfa. Entonces el tercero dice que es 9. A H J F E. Son 6 bines lo que pide: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, esto porque deben de hacerlo para que el vehículo quede trabajando en óptimas condiciones el sistema de inyección, porque luego también tenemos que recalibrar la preinyección del sistema. Entonces le damos a aceptar y vemos que inmediatamente quedó ingresado. Ahora pasamos al número 2, igualmente ingresamos también el inyector número 2, que sería el tercero. Entonces dice que es un 9 BGLDF. Decimos aceptar y inmediatamente queda programado. Sucesivamente sería con el tercero. Vamos a aplicar el número 3. Esta programación es una de las más fáciles en todos los sistemas de inyección. Tenemos que es un B dos K M F J. Vamos a aceptar y ahí vemos que quedó programado. Ahora vamos por el cuarto inyector. Recuerden que es de la repartición hacia la caja. A seis G N E G. Decimos aceptar
y quedan programados. Ahora le decimos que aceptar esta parte de acá. Establece el interruptor de encendido a off en la posición 0. Entonces venimos y cerramos switch. Le decimos que aceptar. Establezca la relación en on. Decimos que on. Le decimos que aceptar. Restablecer el módulo control power train completo. Aceptar. Entonces le decimos que cerrar nuevamente. Dice que aceptar. Dice que on. Aceptar. Listo. Ahí ya quedó confirmado. Vamos a mirar. Decimos que ok. Decimos que sí. Decimos que sí. Y aquí quedan programados los inyectores. Verificamos de que quedaron todos programados. Listo. Le damos cancelar. Y acá sería después de que encendamos el vehículo, vamos a reiniciación de los valores de prendido del sistema de combustible a alta presión, los valores programados de inyector de combustible. Este procedimiento restablece los valores de corrección de cantidad de la inyección pilota. Una rápida adaptación se inicia el siguiente ciclo de conducción para prenderlos. Presione OK. ¿Esto para qué? Para evitar pistoneos del carro, preinyección y todo eso. Entonces él le programa la inyección pilota, que sería una de las primeras inyecciones. Completo y le damos OK. Ajustar el interruptor a posición 0. Le decimos que aceptar. Procedimiento con éxito. Listo. Ahí estamos perfectos. Entonces ya vaporización del sistema de combustible principal. Decimos que aceptar. Gire la llave, posición encendido desconectado. Decimos que ok. Aceptar. Listo. Sería para sacar el tema de cuando cambien el filtro, cuando van a cambiar los inyectores, para que la bomba secundaria de combustible, la del tanque, se active y saque las burbujas de aire que haya en el sistema. Entonces son 115 segundos y cual la bomba va a estar trabajando, surtiendo todo el sistema, ya que acabamos de cambiar los inyectores. Es muy delicado el cambio de inyectores, porque estos inyectores son piezoeléctricos, se pueden bloquear muy fácil con la misma presión del vehículo. ¿Qué deben de hacer? Conectan, instalan los inyectores, no los conectan a la bobina, tobera por tobera. Aquí lo estamos haciendo el procedimiento con la bomba, pero van a estar dando start y van a sacar el aire de cada inyector, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Van cerrando, abriendo tobera, abriendo, cerrando tobera. Cuando el inyector empieza a descargar por el retorno, que son gotitas muy pequeñitas, por eso deben de tener un cargador instalado en la batería, ahí ya proceden a conectar la bobina y darle encendido al carro, al motor, porque el resto, si se lo dan en seco, la corriente que llega, los amperes, al sistema de, al sistema piezoeléctrico, se sube demasiado la presión y bloquea el inyector. No es capaz ya la presión de nivelarlo. Recuerde que como son piezoeléctricos, es una presión muy alta, pero es estandarizada en los dos niveles. Por eso se controlan esas presiones, porque es como una presión positiva y una negativa, y queda una presión en todo el centro del inyector, que con unos voltajes muy mínimos se activa la bobina y funciona el inyector. De esa forma es que funciona el vehículo, porque recuerden que estamos hablando de 8, 10, 12 mil PSI, son presiones muy altas, pero es porque el inyector queda en balance, el inyector queda como flotando la bobina piezoeléctrica y activa el inyector. Entonces eso para el día de hoy.
tenemos programación de inyectores en una Ford 2.2 Ranger Intercontinental piezoeléctricos. Son muy difíciles de reparar, o sea, prácticamente nulo la reparación. Tiene que ser un laboratorio y tener el carro ahí para prueba de error, 10 veces hasta que traten de programarlos, pero por lo regular son fallidas las reparaciones en estos inyectores. Entonces ya sabes, activa la campanita, dale like al video, dedito arriba, comparte el video, suscríbete a mi canal, porque más adelante otro nuevo tips de mecánica automotriz.